puesto de salud correspondiente a la ayuda extranjera, entrega de víveres, medicinas y todo lo que corresponde a ayuda material para los damnificados por el terremoto. Ok, sir. En la novena calle de Mayor, ¿cómo está viviendo el pueblo guatemalteco? Donde está habitando la gente, la conocemos como Champas. Podemos observar en esta casa de aquí, de la novena calle siempre, el destrozo causado por la furia telúrica del 4 de febrero de 1976, día trágico para el pueblo guatemalteco. Podemos observar cómo el tráfico se está normalizando también y las casas totalmente botadas, no quedó piedra en pie. Seguimos siempre en el recorrido por la novena calle, observando que hay muchas casas botadas y mucha gente viviendo en la calle. Sale. Estamos apreciando la calzada San Juan y su fluyente tráfico y los terrenos de Palmieri destruidos también por el terremoto. Apreciando también las champas que están en el mismo terreno de Palmieri y prácticamente lo que antes fue la cantina preferida por todos nosotros, por la muchachada, el Río Azul. Esta es una secuencia de lo acontecido por el terremoto en la carretera San Juan. Podemos ver ahora una secuencia de Canal 3 que sufrió destrozos fuertes durante el terremoto, por lo cual lo ha tenido fuera de servicio durante casi ya un mes. Ahora estamos viendo una pequeña secuencia del anillo periférico. Podrán observar ustedes el puente de componentes que embellece la ciudad de Guatemala, el fluyente tráfico pesado, negocios alrededor, y el puente está situado exactamente sobre la carretera Roosevelt, a la altura de Canal 3. Estamos observando ahora aquí en la colonia Utatlán, una de las más modernas y más bonitas iglesias de nuestra bella capital, la que fue asolada duramente por el terremoto. Podrán ustedes observar que es una construcción de concreto armado, con vigas, hierros, ladrillos, pero fue asolada por el duro terremoto. ¿Se podrán imaginar ustedes cuál fue la fuerza del terremoto? Apreciando la misma iglesia del lado derecho, la cual pueden apreciar que fue destruida en su totalidad. Pero con el espíritu guatemalteco creemos que podemos salir avante y reconstruirla nuevamente. Vamos a observar la misma iglesia por su parte interior, la cual es de construcción de solo una nave, pero sobre la reconstrucción creo preferible retirar mis palabras porque pueden apreciar ustedes que está un poco difícil. No queda nada. Vieron que el techo cayó completamente hacia abajo, destruyendo bancas, imágenes y todo lo que encontró a su paso con la furia telúrica. Su amigo de siempre, Héctor Rosas, aquí bajo el impresionante. Pueden apreciar un punto negro en el film, el cual es un helicóptero que está transportando víveres, etc. Arriba vemos el majestuoso volcán de agua circundado por los cerros que rodean a la capital por el lado sur. Seguimos y vemos el volcán majestuoso, volcán de Pacaya, en el lado sur de la ciudad siempre. Hablando sobre el camino ahora, Pedro. Aquí podemos apreciar la carretera hacia el norte de la ciudad, donde vemos varios vehículos transitando. Seguimos la filmación y estamos viendo edificios en construcción, un condominio, la Vía de Guadalupe, y la zona 10, Vista Hermosa, y colonias adyacentes aquí en la colonia El Maestro, colonias adyacentes aquí en la zona 10. Ahora, ¿dónde le seguimos? Bueno, entonces me voy a presentar yo. No, con ustedes. ¿Vamos a la par de teto? Con ustedes, en estos momentos va a hablar César Pérez. Con nosotros aquí presente Macu Arévalo, Mavis, Brenda y un servidor. Les habla ahora César Pérez. Ustedes pueden ver una vista un poco borrosa de carretera Roosevelt. Al lado izquierdo, ustedes están viendo un helicóptero volar sobre ahora. Y lo que corresponde a las zonas adyacentes a ese lado. Sobre el lado derecho podrán ver lo que corresponde a la zona 7 y hacia el fondo la 1 de julio. Y no sé si pueden captar ustedes una vista de los pueblos ya que salen del perímetro de la ciudad.
Ok. Podemos apreciar entre los barrancos de Guatemala el río de aguas negras que corre desde el lugar denominado el Trébol. Estamos apreciando también el final de la zona 3, correspondiente a la colonia La Ruedita, que fue castigada muy duramente por los terremotos del 4 de febrero. Seguidamente, estamos observando la mayor estructura orgullosamente guatemalteca, que es el Puente del Incienso. Este puente une la parte occidental con la parte oriental de Guatemala. Tiene una gran fluidez de tráfico y para nosotros es la obra más monumental que hay en Guatemala y en Centroamérica, por cierto. Están apreciando del lado opuesto el mismo puente llamado el Incienso, que no obstante las columnas tan poderosas y fuertes como pueden admirarse, sufrió un hundimiento de casi 3 metros a causa del terremoto acontecido hace unas cuantas semanas. Podemos ver que desde aquí se aprecia cómo pasa el tráfico y las colonias circunvecinas que acabamos de referir anteriormente. Bueno, Arevalo, estamos viendo el final de la zona 3, la colonia denominada La Ruedita, que ha sido una de las más afectadas. Siga, siga. También vemos el puente, sus columnas, su alumbrado y el barranco que divide. Nosotros nos encontramos situados en las montañas que quedan al final de Villanueva, al norte del lago. Estamos tomando una vista que recorre casi todo el lago. Mirarán ustedes cómo se ve la franja del relleno, hacia casi al final. Pues nosotros nos encontramos un poco retirados de ahí. Recorriendo la columna de humo que se mira, es la planta eléctrica de Amatitlán. Se mira la franja de la carretera que da la vuelta al lago. Por donde pasa, sigue caminando. Y el Yacht Club. El Yacht Club, que ahora está un poco muerto porque por la situación ahora no está funcionando. Sigue caminando, vamos a llegar a la vista del pueblo. Ahí todo está en calma. Luego en otra parte de las mismas montañas, a pocas cuadras de una propiedad que compró mi primo Chema. Estamos filmando en el mismo lugar donde nos quedamos antes. Ahora va corriendo la cámara acercándonos más al pueblo, porque antes no se podía mirar bien la pequeña franja donde se encuentra. Ahora hacia arriba se encuentra el volcán de fuego. Está un poco tapado por las nubes porque ya está muy oscuro y aquí está. Lo podrán observar, tal vez un poco borroso por la hora, que ya son un poco más de las 6 de la tarde y ya se encuentra un poco oscuro. No sé si ustedes podrán ver ya unas pocas luces que se encienden y que todo se encuentra en paz. Es una calma completa la del lago. Ahora de regreso, vamos de regreso completamente. Buenas tardes, amigos. Estoy hablando aquí Héctor Rosas. Estamos apreciando el lado norte de la ciudad capital de Guatemala, donde se miran los montes que circundan del lado norte. Un poco a la izquierda tenemos el hipódromo del norte y las vecindades de este lugar, ¿verdad? Nos acercamos un poquito más al centro de la ciudad. En una vista general estamos viendo los edificios que nos enorgullecen. Más atrás miramos el Campo Marte, que está siendo utilizado como un hospital para atender a los heridos. Seguimos un poquito a la izquierda, se pueden apreciar nuevas edificaciones y algunos edificios en construcción de 15 o más niveles. Estamos viendo que la ciudad se ve un poco afectada por el humo constante de varias fogatas, etc. Seguimos por el lado sur de la ciudad y estamos apreciando desde aquí el aeropuerto y varias instalaciones más. Seguimos y en el lado sur de la ciudad vemos las majestuosas montañas que nos rodean. Aquí me encuentro frente al reloj de flores, Maritza, Mamá, Mavis y todos los demás, Brenda, Iván y Edgar.
zona Berlín, en la parte que corresponde, la parte sur de del centro de la ciudad. Podrán ustedes admirar lo que corresponde a mi familia en Guatemala, las montañas en la parte sur. En el horizonte se puede ver el volcán de Pacaya. Luego siguiendo el camino del Salvador hacia la parte oriental de la capital. Esta es la plazuela Berlín, repito, en honor a la República Federal Alemana. Baja lo que corresponde a la boca del monte y lo concerniente, que no me acuerdo los nombres de estas colonias acá, unos lugares muy lindos, fértiles, quedan hacia la orilla del lago, el cual se puede divisar, pero muy borrosamente. Esta es la laguna de Amatitlán. Aquí tenemos un mirador entre la laguna y lo que se llama el relleno. Aspecto del otro lado de la laguna de Amatitlán, ahora una vista hacia el Parque de las Naciones Unidas. Se puede observar abajo la cara de mi sobrino y también la vía del tren. La laguna de Amatitlán, mi familia, el carro que yo renté para hacer este viajecito pequeño, las montañas en el horizonte. Nuevamente, el edificio de Naciones Unidas. Buenos días, damas y caballeros. Estamos llevando para ustedes un reportaje sobre el terremoto acaecido el día 4 de febrero en la ciudad capital de Guatemala y sus pueblos aledaños. Están observando ustedes los destrozos ocasionados en la octava avenida, y séptima calle de la zona 7, colonia Quinta Samayoa, donde las casas fueron arrasadas, como que las hubieran aplastado con una mano poderosísima. Podemos ver los destrozos causados y las champas donde está habitando temporalmente las gentes, mientras el gobierno o entidades afines les construyen donde vivir. Llena de gran tristeza este aspecto desolador y de destrucción que hay en Guatemala, pero tenemos que sobreponernos. Según los peritos en la materia, calculan que el terremoto desplazó una energía equivalente a 133 cartuchos de dinamita, o lo que es igual a más de 200 bombas atómicas. Estamos filmando ahora en la 13 calle y octava avenida, correspondiente a la colonia Castillo Lara de la zona 7. Vamos a observar los destrozos causados, que son muy grandes y muy dolorosos, cuadros patéticos que vive el pueblo guatemalteco. Ahorita andamos atravesando el canal de Chiquimulía. A 115 kilómetros de la capital. Podrán ustedes apreciar ciertas bellezas que cultiva aquí este canal de Chiquimulía. No, hombre, es de la curva. Bueno, pues podrán ustedes seguir apreciando este canal de Chiquimulía aquí en compañía de los que venimos. Salimos bien temprano, anda César, Chema, Olga, yo y Marco Adolfo y Juan Gabriel y Manuel también. Y Manuel también, como les había dicho anteriormente. Podrán ustedes ver toda esta belleza que cultiva este canal de Chiquimulía, que tal vez en otro lugar no lo podrán apreciar por lo novedoso que se encuentra ese lugar. Aquí ustedes lo que pueden ver es una especie de pantano alrededor del canal. Vamos a apreciar ahorita una garza que acaba de volar aquí al lado derecho. Podrán ustedes apreciar otra garza aquí de este lado izquierdo.
derrame. No obstante, la colonia Samayoa ya en pleno movimiento, con su tráfico correspondiente a todos los días. Sí, este es uno de los edificios de la nueva arquitectura aquí en Guatemala. Como podrán ustedes ver, está todo agrietado. Al costado podrán ver ustedes el monumento a la liberación, o sea, en el Paseo de la Reforma o el obelisco. Podrán ver ustedes el antiguo Amatón aquí en el Amate. Podrán ver también ustedes la Cuarta Avenida, Quinta Avenida y Sexta Avenida. Y aquí nuestras nuevas vías del Amate. Podrán ver ustedes donde dice Centro Foto. Ahí está el antiguo botellón. Luego sí, la 19 calle. Luego 20 calle, Avenida. Estamos apreciando la situación en que quedó el conocido tanque del Campito por la fuerza del terremoto al caerle encima completamente todo el tapado. Estamos observando también el Campito y la escuela funcional y moderna Luz Valle, en la cual estudiaba Brenda y Mavis, y actualmente estudia Marisa. Los alrededores del Campito, también la moderna autopista o carretera que se construyó donde antes era el basurero, donde sigue siendo pues el basurero, pero ya no como antes. Tenemos también el nuevo y funcional Parque Rubén Akeche, construido por la municipalidad hace aproximadamente 3 años. Tiene canchas de básquet, voleibol, cancha de fútbol, y abajo podemos admirar la capacidad hasta donde llega el relleno del barranco, que ya está lista para que pasen automóviles uniendo la zona 3 y la zona 7, por el lado de los aserraderos mini. Aquí, una vista parcial ahora de la escuela José Martí para varones, escuela Luz Valle. Esta es una vista interna de la escuela, patios, aulas y todo lo concerniente. Luego ahora un vistazo acerca del antiguo y clásico bosquecito con el campo municipal, que sirve de entrenamiento al equipo municipal. Parque, luego veremos a lo lejos el edificio nuevo de Academia Comercial, que fue un poco afectado por el terremoto también. El edificio de correos, que sufrió algunos daños, pero no muchos. Y lejos veremos la antigua carretera, que es la continuación de la ruta al Atlántico.